Bueno, nosotros como todos los años vamos a ser parte de este circuito patrimonial, que esta vez se hace extensivo por 2 días. Y el Ruinas de Huanchaca va a participar incluso desde el día viernes, ¿ya? Porque el día viernes 25 nosotros estamos de cumpleaños, el museo específicamente está de cumpleaños, cumple 8 años, y a partir de ese día nosotros comenzamos entonces la gratuidad para todos en el cine, en el museo, perdón. Viernes, sábado y domingo el acceso al museo va a ser liberado. Nos sumamos a esta iniciativa, somos parte del recorrido oficial del Día del Patrimonio, estamos muy contentos, así que vamos a abrir nuestro edificio corporativo el día 26 y el día 27, celebrando este día tan importante. Nos vamos a sumar el día sábado con un recorrido en el Jardín Botánico, donde van a poder disfrutar de los 9 jardines temáticos que tenemos, incluyendo el jardín acuático y también nuestro invernadero, donde van a poder disfrutar de muchas sorpresas ahí. También van a estar con nuestros amigos de Biblioteca Viva, realizando cuentacuentos para los más pequeños y también para que se puedan sumar los más grandes. Y el día 27, que es el día domingo, vamos a estar celebrando ya en grande en nuestro edificio corporativo con una obra de teatro que les va a enseñar de forma bien lúdica y entretenida acerca de nuestro proceso productivo, la importancia del agua en la región. Así que es muy importante que se sumen a la iniciativa, y también vamos a estar con juegos inflables y muchas sorpresas para que puedan disfrutar el Día del Patrimonio como corresponde. Sí, dos cosas importantes. Lo primero, cómo se ha ido consolidando el Día del Patrimonio a nivel nacional como una instancia de reconocimiento de nuestro patrimonio, de puesta en valor y de activación. Y así es como ha ido creciendo de un día al año al establecimiento del Día del Patrimonio de Niñas y Niños, que se hace en la segunda parte del año, y ahora donde se toma esta iniciativa de hacer 2 días del patrimonio, día sábado 26 y domingo 27, creo que es muy importante. Y así también, como este segundo comentario, que es la fuerza que ha logrado ir consolidando con el tiempo Antofagasta, principalmente nuestra comuna, en esta relación entre distintos actores de instituciones públicas, instituciones privadas, pero por sobre todo la sociedad civil, la comunidad, que son y somos quienes día a día vamos construyendo el patrimonio. Así que yo felices también como comunidad antofagastina de poder disfrutar estos 2 días, y que esperamos también sean todos los días donde nosotros vivamos el patrimonio. Sí, efectivamente, hoy día nos volvemos a ser parte por 5.º año consecutivo, digamos, más allá de los años anteriores que se venía celebrando el Día Nacional del Patrimonio, pero te hablo de 5 años en donde hemos sido capaces de poder convocar a una mesa público-privada y hacer parte, digamos, de un hito de lo que es esta fiesta que va en el rescate del patrimonio nacional, tanto en lo material como inmaterial. A ver, creo que uno de los hechos importantes, digamos, y tomo las palabras que hizo Raúl Rocco de la Universidad Antofagasta, es poder tener primero, digamos, una convocatoria de una cantidad, digamos, mayor a las 200.000 personas, en virtud que el año pasado solamente se hizo un día y tuvimos más de 125.000 personas que fueron, digamos, partícipes de este evento. Pero tiene que ver en poder poner en valor nuestro patrimonio, insisto, en lo patrimonial, inmaterial y material, para que esta población de Antofagasta, que tiene una multiculturalidad y también un tema no menor importante destacar bajo las bases culturales que tiene que ver con el proceso migrante, pueda conocer nuestras raíces. Creo que el llamado a la convocatoria de este año es eso, e invitar a nuestra población migrante para que pueda ser parte y sentirse de lo que Andrés Sabela decía, pues, de nuestra antofagastinidad.